Bienvenidos a cuantogano.com Hoy vamos a ver cuánto gana un asistente de enfermería en Estados Unidos. Vamos a consultar diferentes páginas ya que he visto que el rango de salarios suele oscilar. Tenemos esta primera página donde podemos comprobar que tiene un sueldo medio de 14.87 dólares la hora, siendo un mínimo de 11.25 dólares por hora estadounidenses, y tenemos el máximo en los 19.64, con un salario anual incluyendo bonificaciones de 24.000 a 41.000 dólares anuales. El salario de un auxiliar de enfermería dependerá de su experiencia, siendo un rango sin experiencia 13.47 dólares la hora, de 1 a 4 años de experiencia 14.26, de 5 a 9 serían 15 dólares, de 10 a 19 15.43 no hay mucha diferencia y con más de 20 años serían 15.95 según esta página web pero ahora veremos los empleos ofertas de empleos para que veáis la diferencia que os he comentado en el principio del vídeo el salario de un asistente de enfermería en Estados Unidos dependerá también de su localización, siendo en Minneapolis, Minnesota, donde más se estaría generando un 22.7% más que el promedio nacional y siendo en Cleveland, Ohio, un 5.1% inferior al promedio nacional. Aquí tenemos el salario según las diferentes localizaciones. Tenemos también a Pittsburgh, en Pennsylvania, un 9% inferior al promedio. Y en Orlando, Florida, un 11%. En este otro portal, el salario de un asistente de enfermería está oscilando los 19.84 dólares por hora, sería el salario promedio. Y tenemos las empresas más populares para este tipo de trabajo. Aperion Care con 24.09 dólares la hora. Tenemos a Shiftkate con muy buenas valoraciones por 23.56. American Senior Communities por 20.78. Benchmark Senior Living con 20.18. Y por último Prestige Care con 20.07 dólares la hora. Vamos a ver las diferentes ofertas de empleo para trabajar como asistente de enfermería y podemos comprobar que el salario no corresponde a los datos que hemos visto anteriormente, siendo de 19.93 a 60 dólares la hora. Vamos a echar un vistazo a los diferentes empleos para sacar un promedio. Tenemos a CentraCare con 35 dólares la hora. Tenemos otro por aquí, este sí que ya es más correlativo con lo que hemos estado viendo, 19.50 dólares la hora. Tenemos a State of Nebraska con 21 a 25 dólares por hora. Tenemos aquí otro con certificado de CNA por 26 dólares la hora en Hobwell Health. Tenemos algún otro empleo por aquí que nos muestre el sueldo como este de aquí con 22.50 dólares dólares la hora y vamos a ver algún dato más para hacer una búsqueda más generalizada podríamos filtrar por salario estimado y aquí veremos las diferentes ofertas tenemos desde 25 mil dólares al año 138 mil ofertas de empleo desde 30.000 mil serían 117 mil empleos desde 35 mil 77 mil empleos y desde 40.000 dólares serían 48.000 empleo. Podemos ver aquí la demanda que hay con los diferentes salarios para que os hagáis una idea de cuánto estaría ganando un asistente de enfermería en Estados Unidos. Espero que os hayan gustado estos datos, que os hayan servido de información. Os invito a ver el post donde podréis ver más información. Si queréis algo más al detalle... Muchas gracias a todos. Quiero que dejéis en los comentarios vuestra experiencia como asistente de enfermería en Estados Unidos. Así entre todos, pues sacaremos más conclusiones. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo análisis.